sun shines on everyone. The sun shines on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. The sun shines on everyone. The sun shines. Despertando Sonrisas fue un hermoso proyecto que pusimos en marcha en la Escuela Rosa Regazzi con los chicos de tercero B. Y surgió la idea a partir de una charla que tuvimos en la hora de historia sobre las desigualdades que hay en la sociedad argentina. Se maduró el proyecto, se investigaron escuelas y se planeó de qué manera se iban a juntar los fondos para recolectar juguetes, porque la intención era entregarlos para el Día del Niño. Fue un proyecto totalmente solidario donde los chicos se entusiasmaron mucho. Lo bueno de esto es que ellos se encargaron de recolectar el dinero, vendiendo tortas fritas, vendiendo pochoclos, hicieron rifas. Y con eso pudieron comprar juguetes, lápices de colores, armar cuadernillos de actividades para los niños del nivel primario y nivel inicial, que fueron los receptores de ese proyecto. Y además que se pudieron comprar todo una cierta cantidad de telas para hacerse trajes de payaso y les dieron un hermoso show. Bueno, la idea central de este audiovisual es la de transmitir que la solidaridad es una habilidad social muy relevante en estos tiempos, donde hay tanta violencia. Hoy la neurociencia ha demostrado que los niveles de violencia bajan cuando se desarrollan las habilidades socioemocionales. Florencia Junco, estoy en el proyecto Despertando Sonrisas. Les voy a contar un poco de lo vivido que tuvimos en el colegio. Fue muy lindo participar con mis compañeros. Como dijo la profe, somos un grupo más unido. Me gustó participar con ellos, llevamos muchas cosas, hicimos mucha exposición para que los chicos estén contentos. Todos juntos juntamos plata para poder comprar las cosas, haciendo rifas, vendiendo tortas, llevamos juguetes, golosinas. Estuvimos con los de nivel inicial y los de primaria. Estoy muy contenta, fuimos muchos, nos vestimos de payaso y todo eso se lo debemos a los compañeros y a las profes que nos acompañaron, y por eso le doy gracias a ella y por poder disfrutar con los chicos. La solidaridad desde la solidaridad también significa que el ser solidario es un aprendizaje que se logra desde la vivencia del dar y no desde lo teórico y sermonioso que ofrece una clase convencional. Sabemos también que cuando las personas se unen en un gesto solidario y derraman pasión a su paso, otros se contagian. Pienso, pertenezco al Colegio Rosa Regazzi, participé en el proyecto Un Esfuerzo por una Sonrisa y estuvo muy bueno. Para empezar, porque llevamos una mejor relación con nuestros compañeros, le pusimos mucha garra para que los chiquitos sonrían en ese momento, ¿no? Para hacerlos pasar un rato agradable. Pusimos mucho esfuerzo, o sea, hicimos bolsitas, vendimos tortas fritas, hicimos rifas, pochoclo vendimos, en patio de la escuela vendiendo pochoclo, todo estaba. Estuvo bueno. Y lo que más me gustó fue un momento que estábamos haciendo las cosas, que los nenitos sonreían y miraban con una carita de felicidad. El resultado fue muy positivo, tanto para los chicos que hicieron el proyecto como para los que recibieron. La escuela que recibió fue la escuela número 31, que es República Oriental del Uruguay. Es una escuela que, como ya dije, tiene nivel primario y tiene nivel inicial. Las maestras quedaron encantadas, les pidieron a los chicos que volvieran el año que viene, si volvían a tener otra vez este proyecto en marcha. Y en cuanto a nuestros chicos, hubo un antes y un después de la entrega y la puesta en práctica de este proyecto, porque era un grupo un poco complicado y a partir de esto surgieron emociones, se pusieron entusiasmos y se cambió mucho la fisonomía que tenía el curso. La verdad que fue muy positivo para los chicos, para nosotros las docentes que participamos,
que también participó la docente Noelia Trebot y también participó Julia López, que era de biología, así que hubo una interdisciplinariedad de trabajo, y eso también fue positivo porque nos permitió a nosotros los docentes tal vez movilizar a los alumnos desde las emociones y no tanto desde lo académico. Y si bien existió, a pesar de que el proyecto estaba en marcha, rescatamos mucho de la parte emocional, solidaridad, tolerancia,